Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están, amigos del fútbol? Tengan ustedes muy buenas tardes. Bienvenidos. Aquí estamos en una jornada magnífica. Las condiciones climáticas son realmente perfectas y hay un ambiente formidable en el estadio. Desde el momento que abrieron las puertas, los hinchas empezaron a colmar las tribunas. Es una vista maravillosa. El fútbol es la mejor manera de pasar la tarde. Por eso, amigos del fútbol, díganlo conmigo. ¡Pero que viva el fútbol! Es un estadio muy imponente, el escenario perfecto para un partido como este. 5-4-3-2-1, con ustedes, el himno nacional de Japón. And now, lining up for Wales, number one, Hennessy. Number five, Meffham. Number four, Davis. Number 10, Ramsey. ¡5-4-3-2-1! ¡Ya estamos disfrutando del partido! Gales contra Japón. Aleja el peligro con ese despeje. Tiro libre, dice el árbitro. Muy flojo el pase. Está habilitado. ¡Le pegó al arco! Estuvieron cerquita de marcar. El intento fue bueno, es cierto. Pero uno esperaba que, como mínimo, el remate fuera al arco. Sakai. James tiene mucho espacio, puede ser peligroso. Camada. Hay tiro libre, amigos del fútbol. No lo dejó avanzar. Parece que en esta se salvó. El juez entendió que no era para amarilla. Bale recibe con peligro. Tanaka. Bale que domina. Salen de contragolpe. Nagatomo estaba bien ubicado para cortar el pase. Gonda no se complica y despeja. Es offside, me parece. Sí, señor. Fuera de juego. James. Bale. Balón en diagonal. Se lanzan con todo en la contra.
Allí avanza con todo. Rodón recupera la pelota. Gales termina salvándose de manera increíble. Timing perfecto para quitar la pelota. Los habían agarrado mal parados en esta, Qué bien habían armado el contragolpe. Pero qué bien. Lamentablemente... ¡Camada! ¡Qué habilidad tiene este muchacho! Se quitó el rival de encima y después disparó al arco. Camada armó una jugada individual fabulosa. Hizo todo bien hasta el remate final. Camada decide jugar en corto. Y ahora se viene el contragolpe. Es lo que pasa cuando no atacás de forma ordenada. La pelota salió y es saque lateral. Una entrada tremenda jugándose todo. Es una falta clarita. Abre muy bien la le pega desde ahí. Otra vez, pero qué mal está definiendo hoy. Pusieron contra las cuerdas al rival generando muchísimas situaciones claras de gol en estos últimos minutos. Ojo con no aprovechar alguna de estas oportunidades, porque sabemos que los goles cerrados los pueden lamentar al final. Quiere sorprender con el córner corto. Uy, 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 quedaron mal parados, atención. Quedaron muy expuestos atrás. Lucha por no perderla. ¡Qué bien lo vio! ¡Atención! ¡Qué contra tienen, por favor! Es un ejemplo perfecto de lo que no hay que hacer en un contragolpe. La indecisión y la falta de criterio terminaron diluyendo. ¡Ahí está el cabezazo! El minuto de la desgracia fue para toda la defensa. Bueno, podría verse como un error forzado porque la presión en la salida fue realmente buena. Amigos del fútbol, esto está 1-0. Son los dueños del partido, pero un simple gol puede modificar las cosas. ¡Camada! No, no, la jugada queda a la nada, no llega al área. Hay que buscar por otro lado. ¡Ramsey! ¡Gareth Bale! Era un contragolpe soñado. Tenía opciones de sobra para elegir, pero se equivocó de manera increíble. Casi... con displicencia. Va con el cabezazo. Qué cerca se quedaron de la gloria. Traba abajo y se queda con la pelota. James. Qué mal parados habían quedado. Se salvaron de milagro. Un claro ejemplo de cómo convertir la defensa en ataque. La clave está en presionar al rival.
Tanaka. Traba limpio con el cuerpo y le gana la pelota. Cuidado que... ¡Ahí va! ¡Oportunidad de gol! Casi les cuesta el gol. Allí se van preparando para su segundo córner. Van dos para el conjunto rival. Gana Rim. Se mueve el travesaño. Se dieron vuelta las cosas. Y ahora... Ahora todos a correr para atrás. Lo tocaron. Es infracción. Hay tiro libre. Lo vio bien, busca el pase. Lo toca, sí, es falta. Se podría decir que se sacrificó por el equipo. Habían quedado completamente expuestos. Y si no cometía la falta, era gol casi seguro. ¡Saca el remate! Siguen sin poder convertir. Erran todo lo que se les presenta. Japón se viene y se viene. Es un vendaval en ataque y no lo pueden parar. Si siguen así, solo resta esperar a que tengan un poco más de puntería para capitalizar todas estas oportunidades. Kubo. Es un pase que rompe la defensa. ¡Mira el reloj y marca! ¿Qué marca, amigos, del fútbol? Que se ha terminado la primera mitad. Vivimos, sentimos, disfrutamos unos 45 minutos a puro fútbol, más que interesantes. Esto está 1-0 y con un final abierto, amigos del fútbol. Estuvieron firmes en defensa, certeros en ataque. Por eso se van al descanso en ventaja, con todo lo que eso implica. El marcador indica 1-0. En los próximos 45 minutos habrá mucha emoción seguramente. Ya estamos disfrutando la segunda parte de este encuentro. El 1-0 es una ventaja engañosa. Para mí... Tiene que salir a jugar este segundo tiempo como si estuvieran 0-0. ¡James! ¡Golazo, golazo, 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 golazo! ¡Golazo! ¡Enorme definición! ¡Viva el fútbol! Ya tienen una ventaja de 2 goles. Toma, a ver si llegás, le dijo el arquero. Impresionante donde la puso. Yo creo que ni siquiera pensó en ponerla en ese lugar. Así le están marcando la infracción. Se gana la amarilla. Merecida, nada que discutir. Hay jugadores que no piensan en las consecuencias de meter la pierna de más. Y ese que vimos fue un típico ejemplo. Forcejea y recupera el balón. Williams. Gareth Bale. Endo. Ito. Gran pase a través de la defensa. Parecía buena la jugada. Pero le encuentran la vuelta para lastimar. Está bien plantada la defensa rival. Ojo que la defensa está mal parada. La filtra la carrera. Sakai intenta un pase al vacío. Estupendo desmarque.
Todavía no entiendo cómo se equivocaron así. Un contragolpe elaborado a la perfección y concluido de la peor manera. El pase no prospera. Están imprecisos hoy. Va al centro. Aprovecha la posibilidad. ¡Gol! Un gol más, Iván. Otro gol. Otro show para el recuerdo de los hinchas. Tres goles de diferencia. Y esto casi, casi está definido. ¡Qué bien le entró esa pelota! ¡Imposible para el arquero! La colocó bárbaro, pero bárbaro, bien lejos del arquero, como tiene que ser. No sé si la quiso poner ahí, eso, quién lo sabe. Pero de todas maneras fue un gran gol. Y ahora sí, amigos, completa el hat-trick. Hoy está intratable. Cada vez que tocó la pelota generó una situación de gol. Otra vez a sacar del medio. El resultado parcial es 3-0. Son muy superiores en este tramo del partido. Si aprovechan este momento, pueden seguir lastimando al rival. Fue bueno el intento de meterse al área, pero se la cortaron justito. La tira larga cerca del área. Reciben zona peligrosa. Una tibieza imperdonable. Cuando estás lanzado de contragolpe, tenés que resolver con decisión. Hizo todo lo contrario. Buena chance para la contra. Saca el pelotazo para los delanteros. Todavía no entiendo cómo se equivocaron así. Un contragolpe elaborado a la perfección y concluido de la peor manera. Abren la pelota con ese pase al hueco. A ver esta. Si meten una buena contra, puede terminar en gol. ¡Ah, cómo se salvaron esta, ¡No se puede creer! Habían quedado muy comprometidos. Cortó con lo justo. ¡Qué regalo, por favor! ¡Endo! Mete la pierna y gana la pelota. Y arranca la contra. Se va con todo hacia... ¡Y le pega al arco! ¡Metió el disparo! Salen de contragolpe. La juega hacia adelante. Despeja el peligro, al menos por ahora. Es de manos. Mete un centro. No, muy flojo el pase. ¿La aguantará? Bien por la defensa, se le tiraron encima rápidamente y no le dieron espacio para girar y ponerse en posición de tiro. En línea levanta la bandera, posición adelantada. Intenta con un pase largo, pero le faltó precisión. Corta el avance en su campo y recupera muy bien el balón. ¡Uy, cómo se complicó! Nagatomo. Es un ejemplo perfecto de lo que no hay que hacer en un contragolpe. La indecisión y la falta de criterio terminaron diluyendo una clara, clara posibilidad de gol. Traba, lucha y gana el balón. El pase no prospera. Están imprecisos hoy. Era un contragolpe soñado. Tenía opciones de sobra para elegir. Pero se equivocó de manera increíble, casi con displicencia. No, muy flojo el pase. Ampadu. Ahí va solo. La recibe Bale. Asegura. Ahí va. Oportunidad de gol. ¡Gol, gol, 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 gol! ¡Golazo!
En el boxeo, tiran la toalla. En la guerra, levantan bandera blanca. Apiádense de la situación y termine esto, por favor. Son muy difíciles estos remates para el arquero, ¿eh? No tiene una visión clara del momento del impacto y eso limita su capacidad de reaccionar. Además, la pelota pasó por un hueco imposible. 4 goles ya convertido en lo que va del juego. ¿Quién lo para este muchacho? Tiene el partido. Es falta, amigos. Tiro libre. Camada. Tanaka. Abre la defensa con un pase. Saca el remate. Sacan el balón y respiran por el momento. ...5-4-3-2-1... Señoras, señores, el árbitro marca el final del partido. El reloj marca que se ha terminado esta historia. El equipo sencillamente aplastó a su rival. Cada llegada parecía medio gol. Estas son las actuaciones que ilusionan a los hinchas. James se lleva la pelota del partido. Un premio más que merecido. ¿Cuál es tu terminado? Creo que esto fue un recordatorio de lo efectivo que puede ser atacar por el centro si uno tiene los jugadores adecuados. Ante cada avance fuerte por el medio, los defensores no sabían qué hacer. Hemos vivido, sentido, disfrutado este encuentro junto a mi compañero Diego Latorre. A ustedes muchas gracias y muy buenas tardes.